Caritas Sudamericana terminó. Jurídicamente terminó porque además fue eliminada del decreto supremo 240. Y no tuvimos la sensibilidad que necesitábamos en las autoridades a las que acudimos para que admitieran de que aquí había un débil que tenía un reconocimiento en decreto supremo. Y nosotros, que se lo había entregado, el Estado de Chile lo entregó por decreto una caleta, la quitan así nomás y te dan una migaja. ¿Cómo una empresa estatal se presta para ese tipo de cosas? Sí, siempre estuvimos que íbamos a salir perjudicados. Siempre pensamos eso. Porque la identidad del pescador está en el lugar de donde tú naciste o de donde te dedicaste a trabajar. Nos afectó porque no pensamos nunca que lo íbamos a ir los de aquí. Porque hemos sido toda la vida de aquí al paraíso. El patrimonio de aquí. El proceso de los pescadores es un reflejo más de cómo la ciudad se hace con gente que no la habita, que no la quiere y que no entiende muy bien cómo se desarrolla. Entonces Valparaíso, que tuvo siempre su borde costero hasta la década del 70, tuvo actividad, tuvo economía, todo tipo de uso y usufructo del borde costero, en este momento está amenazado de muerte. Miramos un poco al norte y la gran mayoría se vino para acá porque se encontró que aquí por lo menos íbamos a poder desarrollarnos, entre comillas. En el sector, tanto Portales, Membrillo, no se generaban esas condiciones, Laguna Verde menos. Claro, dentro de todo lo que buscábamos, nosotros buscábamos seguir trabajando. Y ese era uno de los topes, las piedras de tope que teníamos. Eso generó que dos sindicatos nos viniéramos acá alrededor de 45 embarcaciones y 200 pescadores por lo menos se iban a venir a trabajar acá. Que esta iniciativa salió del dirigente, aquí nos intervino el Estado como garante tal vez nomás. Cuidado. Muchos quedaron en el camino porque encontraron que era muy lejos. Otro, por la cantidad de años que tenían, tal vez no quisieron seguir en la pesca. O sea, esta cuestión no fue fácil, no fue que el día llegó tal fecha y salimos y todos contentos. No, pasaron muchas cosas. Ahora, ¿qué problemas tuvo eso acá? Que sabíamos siempre que esto no es nuestro. Aquí, bajo nuestra negociación, quedó escrito que la empresa o el Estado tiene 8 años para poder buscar una solución definitiva a nosotros. Que sabemos que tal vez tarde o temprano vamos a tener que salir de acá. Porque este no, es un lugar transitorio para poder desarrollarnos nuestra actividad. ¿No? Ahí, compadre, ahí, camarito. Venga, compadre, chulo, ahí. ¿Ah? Sí, ya, cuando salimos ahí a la puerta, ya. Ahí, un poco de guiso.
primero tenía que haberse construido la caleta y relocalizar a los pescadores a esa nueva caleta sudamericana. Realmente, claro que aquí Laguna Verde está dentro de la comuna de Valparaíso, pero no tenía que haber salido nunca de allá, de la bahía de Valparaíso. Mira, pesca hay. Pongámosle aquí, ¿cuántos botes tengo aquí de mi sindicato? Tengo 6 botes. 2, 3 y hay 3 parados, 6. Pero son 15 embarcaciones. Ahí otras están trabajando en Quintayo, en Quintero. Pero una vez que ya tengamos el winch instalado, van a llegar. Porque son de acá y hay mejenos que se venían. Hay jibia, pero en este momento hemos tenido la jibia aquí al frente y no pudimos salir a pescar. Pues. Imagínate, llegamos aquí nosotros ahora y todavía no trabajamos desde diciembre. Entonces, esta zona es rica en pesca. Ahí está la proyección del pescador y si se hace esa caleta con buey, hacer turismo. Así que aquí hay que esperar. Y la gente aquí en Laguna Verde es buena, gente tranquila. Los vamos a llevar bien. Además que yo a muchos de ellos los conocía antes cuando veníamos a pescar cóndigo. Me topaba con ellos ahí en el faro. Aquí que le llamamos la gaviota, salía para esa piedra que está allá, ahí pillábamos los primeros curelos. Aquí es un criadero de merluza y de congre. Gracias a esa punta, yo tengo mi casa. Salía en viaje al día, yo creo que más o menos ahí donde tú veías el horizonte, de aquí más o menos ahí hay como, en esos botes de madera demorábamos como una hora. Ya de ahí para afuera ya estáis pillando albacorita ya. Ya en la tarde, ya como de esta hora para adelante, empezaron a llegar los botes. 1, 2, hasta máximo 3 albacoras vi yo en por bote. Y tan chicos. Llegaban con los pescados arrasados los días. Yo me recuerdo, estaba cabro yo. Me soy a los cerros ahí a mirar los botes cuando en la tarde con esta hora venía un desfile de botes para arriba a pescar congrio. Y de ahí me hice pescado. Ahora mi papá no quería. Si a mí el que me metió a la mar y me apadrinó, pues mi padrino de bautismo. Por ser yo de mi familia soy el único pescador, pero hay otros compañeros que tienen de los abuelitos para arriba que eran pescadores. Uh-huh. Se iniciaron ahí. Bueno, mi historia parte desde muy pequeño. Mi familia abuelos, tíos, son todos pescadores artesanales de la caleta del Membrillo. Mi bisabuelo fue pescador de la caleta Jaime, que fue la primera caleta aquí en Valparaíso. Y mi papi emigró a los 9 años de la casa y llegó a torrentear a la caleta del Membrillo. Ahí se llegó a la familia Quesada y a los García. Ellos se lo llevaron a sus casas y de ahí se hizo pescador él. A mí me enseñó el finadito ya, pues, don Xoxe Quesada. Yo era el 1500, él me dijo que yo era el 1501, no lo voy a decirle la palabra, pero 1501, ese es el que le había enseñado.
Mi familia es la familia Quesada, que bien nombrada, en los albores de la caleta del Membrillo. Tengo, mis tíos fueron dirigentes, bisabuelo también llegó muy joven a la caleta del Membrillo. Mi abuelo fue presidente del sindicato de pescadores, mi tío también de la caleta del Membrillo. Y siempre hemos estado ligados al mar. Chile entero se desarrollaba lentamente con el tema de la agronomía y los valles centrales. En Valparaíso se funda en base al riesgo, a la inversión. Hay una decisión política la cual es generar estos almacenes francos, las cuales permiten exenciones tributarias enormes a la gente que quería importar cosas. Entonces, si yo estaba en Alemania y quería traer pianos a Chile y distribuirlos por toda Latinoamérica, yo traía todos mis pianos, los dejaba en almacenes francos, pagaba muy poco y luego me movía mis cargas dentro de Latinoamérica. Ese hecho de la existencia de esos almacenes francos fue lo que nos generó la ventaja comparativa con todo el Pacífico. Y por lo tanto, en ese momento, con esa decisión política, Valparaíso empieza a tener un enorme avance económico, tecnológico. Por ejemplo, que en 1883, estamos hablando de 130, 140 años atrás, mientras todo Chile conocía burros, caballos y carretas para moverse, en Valparaíso ya estaban los ascensores. El ascensor Concepción se inaugura en 1883. Teníamos tranvías eléctricos, teníamos después, tuvimos bueno, la construcción del Molo, por ejemplo, el Molo de Abrigo, una obra pero titánica, tiene 60 metros de profundidad. O sea, una obra impresionante que parte su construcción en 1912, remata en 1932. Las caletas tienen un reconocimiento histórico en la legislación chilena como equivalente al de una etnia. Valparaíso, antes de su fundación, ya había caletas. Valparaíso tiene su origen en los pescadores artesanales. En la caleta sudamericana siempre, siempre hubieron pescadores. Y de lo que yo sé, que acá en Avenida Francia, ese era un refugio de pescadores, porque algunos dicen que ahí estuvo la caleta Jaime. Y ahí en ese borde costero estuvieron los changos. Porque los changos estuvieron desde aquí, de la plaza de aduana, los fueron corriendo, hasta que los llevaron hasta allá, hasta la línea argentina, pasado del muelle Barón. Esa fue la historia de los changos, los fueron corriéndolos del lugar. Por lo que yo converso con los viejos más antiguos, la única caleta que existía en Valparaíso era la caleta Jaime, que estaba a la altura de la avenida Francia. Con la llegada de un poco de la modernidad y por su insalubridad del sector, que los pescadores fueron desplazados ya a comienzos de 1930, por ahí, 40. Fueron desplazados ya sea a Portales y algunos a Membrillo. ¿Ya? Y de ahí vienen las raíces de la pesca artesanal en Valparaíso. En la punta del Molo están los barcos de guerra. Más atrás de la esta, habían barcos, los pesqueros. Y mucha gente del Membrillo iba a pescar al Molo
porque en las tardes, yo me recuerdo como a esta hora a veces se metían las manchas cureles y se encerraba, se pillaba ahí mismo adentro. Cuando yo era del membrillo, ahí había gente ya, que le llamábamos los tiznados nosotros a ellos. A los del mulo y a los de Sudamericana nosotros le decíamos los tiznados, porque en esa época los barcos estaban en la sentina de adentro con aceite, grasa, petróleo y madera. Era una inmundicia, pero enorme, ¿no? Como ahora, ahora la bahía está limpia. El pescador siempre ha sido de asentarse en los lugares más convenientes donde hayan agua abrigada y las condiciones que ofrecía el puerto en sí, como daba para que este asentamiento pudiera, como te dijera, tener mejor desarrollo ahí. Como el año 64 al 70 fue Frei Montalva, ¿no es cierto? Ya en esa época vinieron unos créditos de lanchas más grandes. Se pudieron hacer embarcaciones más de mayor tonelaje como lancha. Ya pasaron de los botes a las lanchas los viejos. Cuando fue el golpe de Estado, la Isla Armada se tomó el molo. Por ahí por el 74 lo echaron pa un mes del mar. Lo echaron de ahí porque los correteaban cuando llegaban barcos. Teníamos que venirlos para el muelle. Después volvíamos, estábamos 5 o 6 días y volvíamos al molo de nuevo. Y ahí los quedamos en el muelle de Sudamericana. Y de ahí que viene ya la vuelta, se podría decir, de los pescadores al sector que ocupaban antiguamente, ¿ya? Y ahí se asentaron en Caleta Sudamericana, que está más o menos frente al dique. El dique que nosotros conocemos, que está dentro de la bahía de Valparaíso. Llegamos ahí, lo instalamos y empezamos a trabajar, pues ahí después empezó a llegar la gente a comprar el pescado ahí. Pues. No era mala tampoco la Sudamericana, porque también tenía muelle. Lo único que tenía que ir con tiempo malo, teníamos que venirlo al molo y acá al muelle para proteger las embarcaciones. Ya de ahí se empezaron después a comprarse botes la gente y ya se pobló con botes, pues las lanchas algunas se fueron hundiendo, otras las fueron vendiendo y así. Hasta que llegó el año 98, cuando se decretó Caleta Sudamericana. Del 74 en adelante, la Caleta Sudamericana vivió su apogeo, llegó mucha gente a trabajar. Hay que considerar que también es una caleta abierta al público, o sea, cualquier persona que estuviera sin trabajo llegaba a trabajar. Absorbía fuente laboral, cesantía de Valparaíso y llegaba la gente a trabajar y trabajaba. El que quería ponerle empeño, se subía a una lancha o a un bote y salía a trabajar igual. Entonces llegaba mucho público y era un desembarque enorme ahí de albacora, como decía, de todo llegaba ahí. Los barcos langostineros, camaroneros. Y la caleta sudamericana se caracteriza por ser monoproductora de merluza. O sea, las caletas que tenemos en el litoral siempre habían sido monoproductoras de un puro recurso que era la merluza. Pero en la caleta sudamericana, como había lanchas más grandes, tenían mejor autonomía, nosotros nos desplazamos a otros puertos, a otras regiones. Atención a todas las estaciones, atención a todas las estaciones. Desde Valparaíso, Playa Ancha Radio. Valparaíso, Playa Ancha Radio. Valparaíso, Playa Ancha Radio. Doble guión. Informe meteorológico marítimo para la bahía de Valparaíso. Vaguada costera. Nublado a cubierto. Visibilidad 1-0, diagonal 5 kilómetros.
Neblina, diagonal, niebla y llovizna. Neblina, diagonal, niebla y llovizna. Viento noroeste. Pasada la década del 60, entra en el mundo de la tecnología del contenedor. ¿Ah? Y Chile, en la década del 80, lo asume ya como propiamente tal en su modernización, ¿no? Y el contenedor es otra lógica de puerto. ¿Ah? Es una caja genérica que nadie sabe lo que tiene adentro. Entonces, lo que hoy en día un puerto requiere prácticamente no es mano de obra ni es relacionarse con la ciudad. Lo que requiere es espacio de acopio y alta tecnología para moverse. Entonces, en ese nuevo discurso hoy en día, ya en el siglo XXI, digamos, la relación ciudad-puerto se rompe, ¿no? Las empresas portuarias tienen un estatuto especial en que se regulan por una ley y el tratamiento que les da esa ley es de sociedad anónima. El entregarle a una empresa del Estado una estructura que les permita operar con un símil de sociedad anónima los lleva a que en los negocios también tengan esa misma visión. Y no hay una visión de país, no hay una visión de ciudad. La empresa portuaria es una empresa privada que está respaldada por una ley que le da el estatus de empresa pública. A comienzos de los años 2000, el Estado, a través de la empresa portuaria Valparaíso, nos empieza a ahogar un poco en el sector que ocupábamos, porque en el fondo son terrenos privados los que estábamos ocupando. A medida que iba pasando el tiempo, cada vez nos ponían más restricciones. A todos los pescadores nos empadronan, ¿ya? Nos hacen pagar un sistema de entrada digital mediante una tarjeta, y que tuvimos que pagarla del bolsillo de cada uno de nosotros. O sea, era ilógico que nosotros llegáramos a nuestra fuente de trabajo, que había sido por año, y que estuviéramos pagando por entrar a trabajar. Limitaron, la misma EPB limitó la caleta sudamericana. Dijo ya, de ahí hasta aquí, de la Vita 62 a la 64, esa es la caleta. Pero venían llegando más pescadores, más embarcaciones, y ese espacio se hizo chico. Y el decreto 240 tampoco estaba dimensionado el metraje de la caleta. O sea, para mí, todo el borde costero era caleta. Cerrada la cuestión, estábamos peor que los presos, estábamos con rejas por todos lados. Teníamos que ir a ofrecer el pescado afuera, para que ver si venía un comerciante para que comprar el pescado. Antes entraba público, después no entró nadie. El Estado antes no había sido tan firme con nosotros, sino que con la administración privada empezaron las restricciones y asfixiarnos más a nosotros. Y eso generó que la economía también de los mismos pescadores de la caleta se fuera abajo totalmente. Era un asentamiento de pescadores y que el Estado tenía que respetar sí o sí. Abusó mucho cuando ellos no tenían por qué haberlos cobrado. Porque si estaba decreta caleta
no tenían por qué haberlos cobrado. Y la ley de puertos, el artículo 13, lo dice, que dentro de los puertos permanecerán pescadores industriales, artesanales, turismo y recreación. Del año por lo menos del 2000 al 2008 fue como la debacle dentro de la pesca artesanal, porque se perdió la merluza, se perdió la bacora, ya no teníamos reineta y no había ningún recurso que poder explotar. Entonces la cantidad de gente que en los 70, los 80, hasta los 90 le dio un realce a la caleta sudamericana, con la disminución de los recursos empezó a bajar en cantidad de personas o de trabajadores o de pescadores, porque empezó a mirar a otras regiones. Vamos entrando para Valdivia. Para Valdivia, claro. Aquí tengo más fotos, ¿eh? La merluza no se extinguió por los barcos chicos rastreros que teníamos en el sector, sino que fue la gran industria la que depredó la costa de la quinta región. Con sus tecnologías, y el recurso que estaba en ese momento era la jibia, pero era poco apetecida, no tenía comercialización, entonces era muy, el esfuerzo era mucho y el precio que había para la jibia era muy poco, entonces no daba mucho como para poder que tuviera de nuevo un realce la caleta. La jibia es un recurso que se explota al máximo de tu fuerza física, se podría decir, que podríamos decir ya no es fuerza física, es fuerza bruta. Entonces fue año o 5 o 6 años que no la caleta como que no tenía vida. Los peores problemas que teníamos era que, como caleta, en los servicios del Estado a nosotros no aportaban en nada. Nosotros mirábamos a nuestras caletas vecinas que postulaban a proyectos y se los ganaban. Nosotros no podíamos postular porque no estábamos en un lugar nuestro. No teníamos ni baño. Había que desvestirse al aire libre.
con lluvia, con neblina, a todo sol, no teníamos donde protegerlo al sol. Y bueno, y con todo esto, teníamos que también el Estado iba a ocupar esos terrenos. Inclusive había gente que ni siquiera sabían que existía una caleta ahí. Empezó a saber que existía una caleta porque después empezamos a meterlo en cuanto a procesión, porque antiguamente la llevaba el membrillo y punto. Pero después, cuando se dio participación a las tres caletas y recibían las mismas ayudas por el municipio, entonces ahí ya se empezó a salir en la prensa, en la televisión, en el diario, las procesiones San Pedro, las caletas unidas. Ahí la gente ya vino a saber que existía una caleta ahí. Con la subida de los precios de la jibia, con la comercialización, con la apertura de los mercados de la jibia, a nosotros el precio de la jibia se nos subió, por lo tanto, muchos más pescadores llegaron a trabajar también al sector. Entonces ya la caleta no era la dormida que estaba hace 5 años, el 2005, 2006, sino que el 2011, 2012, o hasta nuestra salida 2013, era otra caleta. Era como la misma que habíamos conocido con la fiebre de la albacora, con la reineta. Ahí, por lo menos, yo creo que el de arriba nos ayudó un poco, o San Pedro, no sé, de que el recurso o la caleta vivió económicamente. Y eso al puerto me molestó, porque en el fondo iban a tener que echar entre comillas, a la calle, a una caleta pujante, que tenía una actividad económica súper grande, que siempre la trataron de opacar, de la caleta que tenía más desembarque a nivel comunal, tal vez una de las, a nivel regional, la que más recursos descargaba. Entonces, la importancia que adquirió nuestra caleta en ese último tiempo, antes de nuestra salida, fue pero espectacular. Exactamente, Lagos, el muelle Barón, dice: vamos a recuperar la dignidad del habitante porteño. En 2003, Valparaíso es patrimonio de la humanidad, también un compromiso del Estado de Chile, y esto empieza a chocar lentamente con la ley de modernización de puertos. Lo que se postula es un área, es un área de la ciudad, la cual es son 40 hectáreas, dentro del total de las 4.000 de Valparaíso. Vendría a ser un 1% de Valparaíso es patrimonio, entonces un 1% patrimonio y un 99% cualquier otra cosa, no es posible. La pesca artesanal nutre a la ciudad de un componente hermoso, que esté en sus barcos ahí, incorporan una escala pequeña de ciudad, uno ve incluso cómo trabajan. Esa actividad era patrimonial, no es que sea patrimonial la lanchita en sí misma. El hecho de que haya una relación con el mar directa, eso es lo patrimonial. Lo que era la casa de botes, había una casa de botes, habían eventos urbanos, competencias náuticas en el borde costero que convocaban a toda la ciudad a ocupar y disfrutar su mar, y eso también estaba ligado a una cadena productiva, qué sé yo, generaba su economía. Hoy en día nadie sabe de velas, nadie sabe de remos, nadie sabe de nada en Valparaíso. Thank you.
por nuestros pescadores artesanales. Este año hay una preocupación especial por los pescadores artesanales. Artesanal viene de arte, aquellas cosas que los hombres y mujeres hacemos con las manos. En este momento las autoridades tenemos una preocupación especial por nuestros artesanos. No puede desaparecer nuestra artesanía, todo tipo de artesanía, y no puede desaparecer la pesca artesanal. Así que hay que tener cuidado con que el pez grande no se coma al pez chico, pero que no desaparezca este arte, esta artesanía de la pesca artesanal. Esa es una preocupación especial de la municipalidad, del obispado y desde ya de los sindicatos de nuestras caletas de pescadores. Entonces esa caleta debería haber tenido prioridad uno aquí en Valparaíso. Y sin embargo, bueno, las autoridades tomaron la decisión de derogarla y sacar a la gente. Es muy difícil luchar contra el Estado. O sea, es muy difícil. Entonces uno siempre pensaba en que tenemos que tratar de salir de la mejor manera posible de ahí. Y eso era lo más difícil buscar en ese momento porque la empresa no ofrecía esas condiciones. La empresa ahí no se portó muy bien con nosotros porque al principio puso un negociador para poder echarnos de ahí. Y puso Lucas en la mesa y chao, y aquí te vas y tenés que irte porque el Estado necesita este espacio porque tiene que agrandarse con sus puertos. Chile tiene una economía libre de mercado, por lo tanto los puertos están haciéndose chicos. China está comprando, no sé, mucho cobre o mucha fruta, no sé, y necesita los puertos más grandes. Está bien, pero eso no puede ser en el medio de una comunidad. Y de ahí vino ya el conflicto entre nosotros por las lucas. ¿Sabes? Entonces, tuvieron dirigentes que lo hicieron las cosas bien como dirigentes, por llevarte unas monedas más, perjudicaron a todos los sindicatos que estaban ahí. No salimos bien, por la plata no salimos bien. Por los años yo, de que soy pescador, fui de aquí al paraíso. Yo salí con una porquería de plata. Cuando hacíamos las reuniones sociales, nuestro sindicato tenía, llegamos 46 personas a la reunión. ¿Ya? Después, cuando se vino esta negociación con la empresa portuaria, éramos 86. Y así ingresamos 136, gente que no era acá, de la octava región. La cosa es que nosotros también teníamos fondo social, que nunca llegó la plata. Eran 200 millones de pesos, pero era para los más antiguos, los históricos, decían al principio. No vimos fondos sociales, no vimos nada. Toma, ahí está la plata, sería todo. Que se nos haya entregado el vale vista después de las 12 de la noche, día domingo, para lunes. El día lunes, me habían dicho, a las 0 horas en adelante. Que tenía que hacer el este de noche para no pasarle plata a los abogados, que nos la consultaron, nos ya la daba plata. O si no, no había que comprar plata que hay que callar. El mismo señor que le dice a los sámites a la hora de la organización, ¿cuánta plata les llevó? El 1% de 6 mil millones de pesos que le quedaron, dan esos señores más, pues, asesores. Se llevaron plata y no hicieron ni un trámite. Por eso todos los estudios que hizo la universidad, que hicieron estudios de los costos sociales, que hicieron ahí en la Sudamericana, no sé si los dirigentes, ¿o quién será responsable que se echaron los costos al bolsillo y sería todo? La empresa portuaria llamó a una negociación formal a los pescadores. Intentó sobremanera de que esa negociación formal no tuvieran asesoría. A nosotros nos fue muy difícil posicionarnos para que al menos la empresa portuaria nos recibiera. Iniciada una negociación formal, en tanto
se conversaba con la empresa portuaria. La empresa portuaria inició negociaciones, siguió negociaciones distintas dependiendo de las organizaciones sindicales. Ese fue, a nuestro juicio, lo que llevó a que la empresa portuaria pudiera deshacer todo movimiento sindical, me estoy hablando. Recuérdense que aquí en Crédito Sudamericana había 5 organizaciones sindicales a lo menos, y negoció por separado. Ni siquiera tuvieron la fuerza para unirse. ¿Por qué? Porque había operadores políticos por medio, porque hubo platas de por medio. Entonces, no podemos decir que lo que pasó es porque ellos no tuvieran la voluntad de resistir. Nosotros creemos que lo que pasó y que los llevó a finalmente acordar indemnizaciones miserables con la empresa portuaria fue la fuerza que tenía la empresa portuaria por un lado y la debilidad de nuestra gente por el otro. Cuando hablan del tema, queríamos dar vuelta a la página mejor. Queríamos dar vuelta a la página porque ya era ya. Los primeros del Quevillagua estaban bonitos. Sale el expresidente Piñera entregándole a los españoles el espigón. Y como que estaba todo listo y resulta que todavía quedan pescadores. Entonces eso no se justificaba, porque el presidente entrega una caleta sabiendo que hay pescadores. Ya no lo dejaron descargar jibia, los prohibieron el ingreso, teníamos los botes adentro, no sabíamos qué pasar. Se robaron motores, se robaron bencina, se robaron de todo. Ya vimos que no había solución, le buscamos por la justicia. La Corte de Apelaciones votó primero a favor de los pescadores que había que innovar, que se abriera la caleta. Ok, duró un día. Los otros días sale que ganó EPB. Se cierra la caleta. Entonces no hay justicia para nosotros los trabajadores ni la gente pobre. La justicia se hizo para el rico nomás, no para el pobre ni el trabajador. Hasta que los pescaron y ahí estuvimos afuera. Pasamos la peor Navidad de mi vida que he pasado yo, sin trabajar. La relocalización también tenía como fundamento en que en años anteriores la empresa portuaria había ofrecido la construcción de una caleta modelo en Valparaíso, especialmente para los pescadores caletas sudamericanos. Esa caleta modelo se iba a construir en el borde costero de Valparaíso y, entre otras cuestiones, los dotaría de toda la infraestructura necesaria para que ellos pudieran cumplir su labor de pesca, incluido, por cierto, la concesión. La concesión, que era de vital importancia para que ellos pudieran haberse mantenido en el lugar que por costumbre correspondía, ¿ya? Esto es, en el puerto de Valparaíso, nunca le fue dada porque el Estado privilegió la creación de las empresas portuarias, entre ellas la empresa portuaria de Valparaíso, y además privilegió sin duda, a juicio de nosotros, el reglamentar, no de manera acuciosa, pero reglamentar al menos la pesca industrial, pero no ir en auxilio de la pesca artesanal. El hecho de promover la competitividad entre terminales portuarios y la expansión portuaria, entonces termina siendo un mandato para la empresa puerto de rentabilidad a toda costa. Y entonces, si nos damos cuenta, como opera la empresa puerto, la empresa puerto tomó el borde costero completo y lo que ha hecho es concesionarlo. Y en este momento tenemos el terminal 1, que lo concesiona TPS. Luego tenemos acá, viene lo que va a ser el terminal 2, que es la empresa UHL, a través de su terminal que se llama Arteceval. Luego tenemos BTP, que es un edificio también de 2 cuadras paralelo al borde, también otro bloqueo más.
y BTP de la familia de Obrenda, luego BTP, luego Puerto Barón, que es de Falabella, de lo que es retail, Mall Plaza, y a continuación hay terrenos que son de Sam, o sea, de la familia de Luxich. Entonces tenemos cinco dueños, o sea, cinco personas que están manejando el desarrollo de acá del borde y no en la ciudad. ¿Ah? En ese sentido, no es que nos opongamos a que ellos puedan estar ahí. El tema es que qué tipo de proyecto está presentando para la ciudad y cuál es el desarrollo que queremos como ciudad también. Ese es el gran problema de Valparaíso. ¿Ah? Son dos políticas públicas que se contradicen y que colisionan frontalmente, ambas impulsadas desde el mismo Estado de Chile. Entonces, una tiene que ver con lo macro y otra con lo micro, y no hay relación. El terminal 2 va a afectar la diversificación de la economía local que Valparaíso apostó al postularse como patrimonio de humanidad. Proyectos como el Terminal 2, el Mall Barón, el Megapuerto y todo este plan maestro de PB completamente impuesto, sin participación ni consulta alguna, sin ni una consulta, tiende a que Valparaíso sea monoproductivo. Hay un plan maestro de PB que responde a una lógica obsoleta, el cual se impone sobre la ciudad y expulsa las pocas cosas buenas que tenemos. Entonces, específicamente en la caleta Pescadores de la Sudamericana, este proyecto del Terminal 2 no los contempla, nadie los contempló, no estaban en el proyecto incorporar la mitigación de ellos ni la incorporación de ellos dentro de algún plan. Entonces ellos aparecen misteriosamente un día en Quintero y se entera, el alcalde de Quintero se entera cuando ve a los pescadores de que estaban allá. Ah, otro grupo se va a Laguna Verde y finalmente son realmente humillados en su salida. ¿Ah? Resulta que la industria agotó el jurel, agotó la merluza, entonces vio que la jibia era una buena oportunidad y se metió en el negocio de la jibia con sus barcos, con sus plantas procesadoras y ponen en el mercado internacional la jibia a menor precio. Nos perjudica a nosotros en que en 3 meses ha bajado la jibia a 200 pesos el kilo que nos compraban a 110 pesos. El Estado poco invierte en investigación. No sabemos, nosotros como pescadores sabemos cuándo se va a desovar, qué sé yo, pero no sabemos la cantidad de biomasa la que hay realmente, si va a seguir entrando o no. Hay que considerar que un barco de industria, por ejemplo, de la industria, te pescan 600 toneladas. Y 600 toneladas se pescan aquí en Quintero, la flota total artesanal que hay, que son alrededor como de 80 embarcaciones. El gobierno, el Estado, no le pone atajo a esta situación. Yo creo que va a venir una crisis, pero total. Vamos a tener que defender esto por última vez en la calle. Cada compadre en su pueblo tiene que ser sacar a la gente de la calle.
yo voy a morir. Mi tierra San Antonio, a morir. Pero quitarle el cerco, lo quitarle el cerco. Ahora quiere quitar la jibia. Nos vamos a cagar de hambre. Yo dije también adelante que no fue llevarle de ningún partido, ni tampoco de ningún gobierno. Porque es lamentable que los parlamentarios tienen su partido. Y son los buenos los que legislan. Son los buenos los que tienen a desbordar a estos pesqueros. Pero sin embargo, cuando golpea la cabeza, puta que quedaron bonitos con esas camaradas, puta que quedaron bonitos con esos compañeros, y le damos el voto. ¡Vamos a luchar, mierda! ¡Vamos, compañero, vamos! ¡Ya, este, por ahí, por allá! ¡Pasa los pagos! Resulta que ahora la empresa portuaria no ha dicho, mantuvo un estándar de ocultamiento de que iba a retirar a la caleta sudamericana. Yo quisiera saber qué sucedería con la ciudad de Valparaíso si supieran que, por ejemplo, va a desaparecer el espigón y el muelle Prat y sus paseos tradicionales con bote va a ser rellenado. ¿Qué diría la ciudad de Valparaíso a la empresa portuaria? ¿Y cómo lo está manejando ahora la empresa portuaria esa situación? Es evidente, Valparaíso, si no cambia la ruta y realmente generamos una ciudad y políticas públicas inclusivas, participativas, que sean con un entendimiento desde lo que la gente que está acá necesita realmente, vamos a fracasar. Ese es el futuro. Vamos a perder el borde costero, ya sea por la vía del Molvarón, ya sea por la vía de nuevas concesiones para la expansión portuaria, y no vamos a tener un borde costero que era de todos nosotros y al cual todos los porteños y todas las personas en general podían acceder. Nosotros estamos mucho antes los pescadores en el sector que el puerto, decíamos, porque la pesca artesanal en Chile está hace más de 10.000 años y el puerto lleva, ¿cuánto?, 40 años, 50 años. Entonces nosotros decíamos que teníamos que defender el lugar y más encima Valparaíso. Valparaíso no tiene ninguna caleta en el centro mismo neurálgico. El patrimonio de la humanidad, decíamos nosotros, los pescadores estamos insertos, somos parte del patrimonio. Yo creo que hubiese sido lo más lindo que hubiese tenido Valparaíso ahí, el borde costero, que la gente paseara. Yo me recuerdo, hicieron hasta carnavales ahí. Entonces, ya Valparaíso no tiene nada. Nada de decir, pucha, esto es lindo. No existe. Llegaban los viejos por la orilla, tiraban un nylon con un anzuelo, pillaban un jurén. Ya tenían algo para comer hoy en día. Bueno, no se puede. Ahí yo creo que esto uno lo lleva en la sangre, no. Siempre van a estar naciendo pescadores dentro de la familia. ¿Qué va a ser de ti, Puerto? Cuando se haya ido el último pescador, navegando en ese bote del olvido.
ciudad tiembla por un ruido de tambores de metal. Es el pueblo desenmascarando al capital. Es el hombre de la mar pidiendo libertad. 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 ¿Qué va a ser de ti, Puerto querido, cuando se haya ido el...